Buenas noches, te invito a que juntos conozcamos un poco del sentir de Elvis Posada Encinas, con quien con su profesionalismo y entrega trabaja en seguridad hospitalaria y protección civil del Hospital General del Estado. Mi nombre es Elvis Bernardo Posada Encinas, ahorita estoy eh, como jefe de departamento en eh, el área de seguridad hospitalaria y protección civil tuvimos que modificar un protocolo ya establecido para nuestra propia protección y agregarle equipo extra para la misma protección, precisamente por lo de la pandemia. Y creo que lo han visto en varios videos, el overol blanco, las batas, las caretas y conforme a los conocimientos del equipo de protección personal se, tu, se ha ido adaptando las instalaciones y ¿sí? se está llevando una, una reconversión que va enfocado precisamente a nuestra seguridad y a la seguridad de todos nuestros compañeros eh, el mayor miedo yo creo que es el contagio de nuestros familiares cercanos hijos madre padre hermanos pues, ese yo creo que es el mayor miedo que tengo y Hablaría por algunos de mis compañeros, que es lo mismo. Entonces, mm, que no se pongan tristes. Eh, mm, híjole. Que por lo pronto no los voy a poder procurar como siempre, pero mm, que los quiero mucho. Secretaría de Salud, Sonora. Tú tienes el derecho a saber lo que está pasando con respecto al COVID-19 en el estado de Sonora. Este día se confirmaron 49 casos de COVID-19, acumulándose 534. El día de hoy no se registraron defunciones por lo que se mantienen 45 fallecimientos en la entidad. Los casos ocurrieron en 12 mujeres y 37 hombres entre los 8 y 61 años, registrándose con esto el sexto caso pediátrico, mismo que corresponde a un niño que se encuentra estable y se recupera en su domicilio en Hermosillo. Los casos corresponden a residentes. De los municipios de Hermosillo 33, Nogales y Caborca con 4, Cajeme y Guaymas con 3, San Luis Río Colorado, Aguaprieta con un caso cada uno. Ninguno con antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus. Dos de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud que viven en Hermosillo 1. Y agua prieta 1. He visto tus comentarios, tu preocupación por toda la gente que anda en la calle mientras tú sí estás cumpliendo. He visto tu desesperación exigiéndonos como autoridad que hagamos algo para que la gente haga caso. Comparto tu preocupación y créeme, a mí también me desespera y me angustia ver a quienes no se han tomado en serio esto, justo ahora que el coronavirus nos está pegando con toda su fuerza. Los números no mienten. En los últimos cuatro días hemos tenido más de 100 contagios. Por eso el constante llamado al esfuerzo corresponsable. Por eso el permanente llamado a que te quedes en casa. Yo te doy los números, te presento los hechos diariamente, te doy las cifras de hospitalizados, de contagiados y de decesos en Sonora, día a día, municipio por municipio. Con base a esos números es que te pido no salir a la calle si no tienes nada esencial que hacer. Te lo pido para detener la pandemia. Tú has visto cómo el número de contagios aumenta todos los días y sigues haciendo fila hasta para comprar cerveza. Tú has visto cómo todavía no se ha podido detener las muertes por COVID-19 y sigues queriendo salir de fiesta. Te acabo de informar que en Hermosillo hay 156 casos cuando hace una semana... Eran 74, más del doble en una semana, y muchos se están alistando para festejar en grande el 10 de mayo. Por favor, no vayas al panteón, ni yo lo haré, a visitar a tu madre, ni a tu abuelita. Mejor, ofréceles una cadena de oración. ¿Te has puesto a pensar? que si te contagias o contagias a tu mamá, podría ser el último 10 de mayo que pasan juntos. El mejor regalo que le puedes dar esta vez es la vida misma. No salgas, no le expongas. Mejor, regálale la vida que ella misma te dio. Que te quede claro, con el coronavirus pagan justos y pecadores. No creas que a ti no te va a pasar. Por eso, estos días son decisivos. O se nos disparan los contagios y las muertes o empieza a bajar la curva de la pandemia. Hoy, científicos académicos, después de más de un mes de estudios, plantearon a la gobernadora los resultados del trabajo que han estado realizando escenarios con lo que se pudiera regresar de manera gradual, de manera gradual a la reanudación de actividades siempre y cuando en las próximas semanas el 75% de los sonorenses se queden en casa y además de que no suceda alguna situación extraordinaria que pudiera afectar la salud tuya, y la de tu familia. Es muy probable que una vez que pase todo esto, porque va a pasar, tendrás que trabajar más duro por tu familia, pero saldremos adelante. En estos momentos, lo más importante es eso, salvar vidas, es detener la pandemia. No salgas a arriesgar tu vida, no salgas a arriesgar la vida de tu familia. Quédate en casa. Tú tienes en tus manos el poder más importante para detener los contagios. Quédate en casa. Tú tienes el poder de detener las muertes, de salvar vidas. Quédate en casa. Tú tienes el poder de evitar la saturación en los hospitales, de que no sea necesario usar los respiradores. Quédate en casa. Tú tienes el poder de proteger a tus abuelos, a tus hijos, a tu pareja, a tus enfermos, a tus amigos. Quédate en casa. Hoy te informamos de un caso pediátrico. Ya son seis los niños contagiados por coronavirus. ¿Te parecen pocos? ¿Cuántos niños infectados te parecen suficientes como para quedarte en casa? Estamos por entrar a la zona de más alto riesgo. Entramos de lleno a la tempestad. Quedarte en casa es cuestión de vida o muerte. Tú decides más vidas o más muertes. Salva vidas, evita más contagios jalando parejo. Vamos a detener la pandemia. Cumple con tu responsabilidad de quedarte en casa. Buenas noches. Les dejo el resumen numérico de la situación actual del COVID-19 en Sonora. Muchas gracias.